¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos los presentes. La Gerencia de Educación y Deportes, a través del proyecto Comunidad de Aprendizaje, les da la bienvenida a la conferencia El tratamiento del error para desarrollar la competencia Resuelve Problemas de Cantidad, una mirada a lo largo de la escolaridad. Cabe resaltar que esta presentación es parte del programa Maestro Influencer en su línea de acción Transformando Escuelas, que tiene el objetivo de capacitar permanentemente a los docentes en estrategias nuevas e innovadoras, de manera que puedan adaptar la enseñanza a las diversas necesidades de los estudiantes para generar impacto en ellos y contribuir en la mejora de los aprendizajes. Sean pues bienvenidos y esperemos saquen el máximo provecho de lo que tenemos preparado para ustedes. Bien, primero le vamos a comentar cuál es la dinámica de participación. Durante toda la presentación ustedes podrán realizar sus preguntas y comentarios en el cuadro del chat que encuentran en esta transmisión y en su determinado momento se las haremos llegar al ponente para que éstas las resuelvan. Ahora le damos el pase, en primera instancia, a Guido Bravo, presidente de la Sociedad Peruana de Educación Matemática, también conocido como SUPEMAT, que brindará unas palabras de apertura a esta conferencia. Estimado Guido, te escuchamos atentos. Ok. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de el Facebook de la Municipalidad de Lima y de SUPEMAT. Efectivamente, estamos aquí reunidos para continuar con este ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos una nueva conferencia que se estará presentando a continuación. Y recordarles que esto se realiza en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de las Matemáticas, ¿no? Y el día de mañana, 14 de marzo, será el programa central, al cual desde ya les damos una cordial invitación a todos nuestros seguidores en Facebook y docentes, profesores, representantes de organizaciones. Invitarlos a esta a este programa central el día de mañana. También reiterar que estamos transmitiendo el día de mañana una nueva conferencia a partir de las 2 de la tarde por el canal de la Municipalidad de Lima y también, por el Facebook de la Municipalidad de Lima y el Facebook de SUPEMAT. Con estas palabras, ¿no? Con esta invitación a todos los que nos siguen, vamos a continuar y dar inicio ya a la conferencia de hoy. Gracias. Muchas gracias, Guido, por esas palabras previas, ¿no? Extendemos también la invitación. SUPEMAT va a realizar unas actividades. Estamos poniendo ahora el cronograma de estas actividades para el día principal, que es mañana, el día domingo. Sí, y nosotros en la Municipalidad de Lima también vamos a salir con una conferencia a partir de las 2 de la tarde, así que los esperamos a todos tanto en la mañana como en la tarde, estar atentos. Sí, bien, ahora vamos a pasar a presentar pues a los ponentes que nos acompañarán en la conferencia de hoy. Recordemos que la conferencia es El tratamiento del error para desarrollar la competencia Resuelve Problemas de Cantidad, una mirada a lo largo de la escolaridad. Muy bien, vamos a presentar a los miembros de hoy día, ¿no? Todos ellos son miembros activos de la Sociedad Peruana de Educación Matemática, ¿sí? También conocido como SUPEMAT. Vamos a presentarlos. Hoy, el día de hoy, nos acompaña Olimpia Castro Mora, profesora de matemática con especialización en didáctica de la matemática y magíster en mención, evaluación y acreditación de la calidad educativa, con una experiencia como docente de matemáticas en niveles de primaria y secundaria y en capacitación docente. Actualmente se desempeña como especialista de matemática del Ministerio de Educación. También nos acompaña Lilian Isidro Camaca, profesora de matemática con estudios en maestría en psicopedagogía cognitiva y desarrollo psicológico y especialización en formación magisterial. Experiencia como docente de matemática de nivel secundario y formación de docentes en servicio. Actualmente se desempeña como especialista en matemática en el Ministerio de Educación. También presentar a Sahara Doria Rodríguez, magíster en enseñanza de las matemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente de matemática, actualmente se desempeña como especialista de matemática en el Ministerio de Educación. También presentar, por último, a
Percy Merino, Rosario, profesor de matemática con especialización en didáctica de la matemática y egresado de la maestría en medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa. Darles la bienvenida a los cuatro que hoy nos acompañan con esta presentación. Y muy bien, vamos a darle el pase entonces a Olimpia. Estimada Olimpia, te escuchamos atentos. Bien, buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto la presentación que vamos a dar el día de hoy. Si bien hemos trabajado y venimos trabajando en muchas ponencias acerca de la didáctica, lo que se tiene que ir viendo para la enseñanza de los aprendizajes, hoy traemos un punto que permite fortalecer la competencia docente, fortalecer acerca de sus conocimientos disciplinares propios para poder mejorar la enseñanza de la matemática a partir de las diferentes estrategias que planteemos en la didáctica del aula. Por eso vamos a hablar del tratamiento del error en resolver problemas de cantidad a lo largo de la escolaridad. La presentación tiene dos propósitos. El primero nos lleva a destacar la importancia de realizar un análisis didáctico de las tareas matemáticas con respecto a los problemas de resuelve problemas de cantidad. Y esto nos permite, este análisis didáctico nos va a permitir identificar las habilidades, los conocimientos que el estudiante pone en juego, cómo lo moviliza en su resolución. Y a partir de ello nos va a permitir reconocer los errores y cuál es la causa, el origen de estos errores en su aprendizaje. Y un segundo propósito es brindar al docente orientaciones pedagógicas. Estas sugerencias le van a permitir planificar y organizar los procesos de enseñanza atendiendo las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y anticiparse a las dificultades para poder contar con mayor recurso en su planificación o en su gestión didáctica. Con estos dos propósitos, entonces, pasamos a dar el marco en donde nosotros nos estamos moviendo en esta presentación. Si bien este es un trabajo que venimos dando, difundiendo en algunas oportunidades en talleres de docentes, cabe resaltar que nos enmarcamos en toda la propuesta del diseño curricular, el programa curricular que es nuestro referente. Ahí nos dice claramente y el fin que perseguimos es que el aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información para entender e interpretar el mundo que les rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes, resolver problemas en distintas situaciones, usando de manera flexible estrategias y conocimientos matemáticos. Esto nos hace pensar entonces que de eso se trata la competencia matemática, de aprender para usarlo en la vida, para tener esa flexibilidad, esa espontaneidad e intuición de sus manejos para las situaciones que se presenten. Y esto se hace en base a las cuatro competencias que también las enmarca, lo que son resolver problemas de cantidad, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, forma, movimiento y localización, y problemas de gestión de datos e incertidumbre. En esta ponencia, por el tiempo, nos vamos a centrar solo en la primera, en la competencia resuelve problemas de cantidad. Y en base a esta, debemos indicar que la competencia se entiende como un conjunto de elementos. Son tres elementos que están en constante interacción. Esta competencia pone en juego los conocimientos involucrados, las capacidades que intervienen y que se requieren para su resolución y los contextos en los que se plantea lo trabajado. Hablando de problemas, se resuelve problemas de cantidad. En conocimientos, nuestra propuesta curricular aborda dos puntos. Estos son lo que corresponde a la parte de comprensión de las nociones, comprensión del número y sistema de numeración, y también lo que corresponde a las operaciones, la comprensión de las operaciones y sus propiedades. Dos aspectos de conocimiento que juegan a lo largo de toda la escolaridad en esta competencia. En cada grado, el estudiante va aprendiendo algo nuevo de esta comprensión numérica en el conjunto numérico que se desempeñe. Otra de las cosas que va de la mano es lo que corresponde a la capacidad.
Es cierto, uno puede trabajar un aspecto, por ejemplo, fracciones, decimales, ¿y qué vas a hacer con ello? ¿Vas a relacionarlos para trabajar en una situación particular? ¿Con ello vas a utilizar una estrategia, una heurística? ¿Vas a argumentar? ¿Te sirve para justificar algo? Por lo tanto, las capacidades tienen que estar íntimamente relacionadas a los conocimientos. Y estas capacidades son el traduce cantidades, establecer relaciones que vinculen el contexto real con los modelos matemáticos, el comunicar su comprensión sobre los números, el hecho de poder decodificar, interpretar los simbolismos, las notaciones matemáticas, como también que me sirva para expresar mi pensamiento matemático. La parte de estrategias, que pueden ser las convencionales, las formales, o estas intuitivas que el estudiante poco a poco va explorando, descubriendo y mostrando en sus procedimientos. Y la última, de argumentación, donde el estudiante pone en juego la oportunidad de evaluar, conjeturar, justificar sus procedimientos, tomar postura y usar lo aprendido para que le sirva de soporte de argumentación. Los contextos, bien lo vimos ayer, son dos y los dos muy potentes. Hablamos de un contexto extramatemático que claramente se ve muy motivador, muy aplicativo y funcional, donde ponemos elementos de la vida misma, de la vida real en el contexto extramatemático. Podemos hablar de una plazuela que cumple tales condiciones o en el mercado Juan hace tal cosa. Y también tenemos el contexto intramatemático, el propio de la disciplina, aquel donde también se generan problemas que hay que resolver y sobre los cuales se sigue construyendo más matemática. Entonces, en función a estos tres elementos, conocimiento, capacidad y contextos, es que vamos a dar inicio y a centrar nuestro análisis didáctico. Este análisis didáctico verá una tarea e identificará estos elementos que se ponen en juego. Por lo tanto, hablamos del análisis didáctico que va a ser el centro de la parte práctica que se va a ejemplificar. El análisis didáctico permite analizar las tareas de una forma, como le dije, en sus tres características, y esto ayuda al docente, y eso es lo importante, lo ayuda a analizar mejor la práctica que va a gestionar, que va a planificar, a realizar mejor sus evaluaciones por las tareas pertinentes en cada momento y de esta manera organizar la secuencia y la planificación de sus clases. Un aspecto importante en este proceso de organización y análisis de las tareas es la identificación de los errores. Estos errores que muchas veces son frecuentes en los estudiantes y que se puede explicar de diversas naturalezas que le dan origen y nos permite también relacionarlo con aquellas dificultades que se ven con alguna frecuencia en el proceso de aprendizaje. Entonces, el análisis didáctico nos va a garantizar experiencias planteadas que permiten alcanzar con cierta regulación los logros esperados en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entre los puntos que vamos a ver, en el siguiente vemos, ¿qué entendemos por error? Algo que hemos resaltado en el título, tratamiento del error. Muchas veces pensamos que el error es la ausencia de conocimiento. No aprendió, no sabe o estuvo totalmente distraído. Y las investigaciones nos indican que el error se puede dar por varias causales, puede tener diferentes naturalezas en sí. Puede ser el resultado de que un estudiante haya adquirido un conocimiento de manera inadecuada o una comunicación deficiente de determinados conceptos o procedimientos. Hasta aquí nos hace entonces pensar y nos indican que el error puede ser porque aprendió algo y no lo consolidó, no lo constituyó correctamente. Y no necesariamente la falta de conocimiento o una distracción. Esta presencia recurrente de los errores nos habla de la dificultad que tiene el estudiante. Un ejemplo muy pequeñito podemos mencionar cuando el estudiante aprende en los primeros grados a señalar la decena y las unidades. El estudiante puede conocer que en 32 hay 3 decenas y 2 unidades, y que en 52 hay 5 decenas y 2 unidades. Aparentemente aprendió la descomposición en decenas y unidades, pero si en algún momento se le pregunta y en 52 veamos, hay 3 decenas y cuántas unidades, y el estudiante dice no. Si hablas de 52, hay 5 en algo y 2 en algo. Otro número no puede haber. Hubo un aprendizaje parcial de esta descomposición, pero no fue completo.
porque no entendió la descomposición como base de una equivalencia, con estas otras condiciones, con otra forma de representación. Entonces, esto es importante entender en la forma como ellos manifiestan algunas de las cosas que aprendizaje que no concluye. Aparte del error, debemos ver que el ejemplo que presentamos, los ejemplos de análisis didáctico que vienen a continuación, van a estar estructurados de la siguiente manera. En primer lugar, hemos querido coger ejemplos que se han aplicado en algún momento en las evaluaciones censales, evaluaciones que se le aplican a los estudiantes. Y tenemos la evidencia que gran parte de los estudiantes evaluados no necesariamente marcaron o respondieron adecuadamente la tarea puesta. Por lo tanto, estos elementos nos permiten, a partir de la evidencia, poder explicar qué otros elementos han afectado en este aprendizaje que estamos llamando los errores en este proceso. Por lo tanto, para hacer el análisis, lo primero que vamos a hacer es la identificación de los tres elementos, las características que son conocimiento, capacidad y contexto. En segundo momento, veremos los errores, qué fue lo que afectó en cada uno de los casos. Y en un tercer momento, hablaremos de las sugerencias pedagógicas, qué podemos hacer en el aula, no solo en situación de evaluación, sino en situación de la interacción misma con el estudiante a través de los medios que tenemos, cómo atender a cada uno de sus procedimientos y estas alertas que nos van dando en el desarrollo de sus actividades a través de sus desempeños. Pasamos entonces a ver los ejemplos. Vamos a comenzar con segundo grado de primaria, que estará a cargo de Sara Doria. Buenas tardes a todos los que nos están viendo desde Facebook. Hemos visto ya el marco teórico que sustenta el análisis didáctico que vamos a mostrar ahora. Y a continuación vamos a ejemplificar el análisis didáctico de las tareas. Y vamos a empezar dando un ejemplo de segundo grado de primaria. La tarea que ustedes ven en pantalla es una que ha sido publicada en el informe para docentes de segundo grado de primaria y que se aplicó en la evaluación muestral 2019. El problema dice lo siguiente: Miguel tiene 17 limones en una canasta y 23 en otra canasta. Observa, ¿no? Se observa las canastas y cada una de ellas tiene en la etiqueta marcada la cantidad de limones que contiene cada una de las canastas. Luego dice: con todos estos limones, Miguel debe armar bolsas de 10 limones. ¿Cuántas bolsas debe armar? La primera alternativa dice 3 bolsas, la segunda 4 bolsas y la tercera 40 bolsas. Bien, lo primero que debemos hacer para iniciar el análisis didáctico de tareas es resolver el problema. Pero debemos resolver el problema poniéndonos en la posición del estudiante, con lo que sabe mi estudiante, con las habilidades y conocimientos que ha adquirido mi estudiante, ¿cómo podría resolver esta tarea? Eso es lo primero que debemos hacer. Y lo segundo es ver los distintos caminos por los que pudo haber seguido el estudiante para resolver esta tarea. Entonces yo les voy a dar unos segundos, seguro ustedes también ya están viendo qué estrategias pudo haber seguido el estudiante para poder responder la pregunta. En este caso, la respuesta es la alternativa B, son 4 bolsas. Muy bien. Una vez que ustedes ya resolvieron la tarea y han visto los diferentes caminos que pudo haber seguido el estudiante para resolverla, tienen los insumos para poder caracterizar esta tarea. ¿A qué nos referimos con caracterizar? A identificar en qué contexto ha sido planteada la situación problemática, qué capacidad es la que predomina, y aquí quiero mencionar algo. Cuando resolvemos una tarea matemática, se pone o se moviliza muchas capacidades, pero siempre hay una que predomina más sobre las otras. Y en este caso, en esta tarea, hay una capacidad que predomina más. Y lo tercero es saber a qué conocimiento está atendiendo esta tarea. Bien, como ustedes ven en pantalla,
El contexto en el que está planteado esta situación es un contexto extramatemático, se trata de agrupamiento de limones en grupos de 10. La capacidad es, traduce cantidades, expresiones numéricas, y está asociado al conocimiento intuitivo de la noción de decena como grupos de 10 unidades. Más adelante vamos a explicar por qué estamos diciendo que la capacidad que se enfatiza es la de traducir. Bien, lo segundo que debemos hacer, si ponemos, es identificar qué habilidades y conocimientos ha movilizado el estudiante en la solución de la tarea. Entonces, por ejemplo, ¿qué camino pudo haber seguido un estudiante? Un primer camino es que el estudiante compone la cantidad de limones de las dos canastas, la canasta de 17 limones y de la segunda canasta que indica 23 limones, obteniendo 40 limones en total. Y reagrupa esta cantidad en grupos de 10, obteniendo 4 grupos de 10. Y finalmente interpretando que esto equivale a 4 bolsas de 10 limones, llegando a la respuesta correcta. Otra opción, otro camino que pudo haber seguido el estudiante, es que identifica por separado la cantidad de grupos de 10 que hay en cada canasta. En la primera canasta hay un grupo de 10, en la segunda canasta, que indica 23 limones, hay dos grupos de 10. Pero además lo que hace el estudiante es identificar el grupo adicional de 10 unidades que se puede formar con los limones sobrantes de cada canasta. En la primera canasta sobraron 7, en la segunda canasta sobraron 3. Se puede formar un grupo adicional. Y nuevamente identifica que en total son 4 grupos de 10 limones y por lo tanto son 4 bolsas con 10 limones que podría formar. Es así, cuando hemos visto todas las habilidades y conocimientos que moviliza el estudiante, que podemos decir por qué se trata de traducir. Porque el estudiante aquí no solamente está identificando los grupos de 10, sino que tiene que relacionar los datos dados y con las condiciones dadas. Tiene que formar bolsas de 10 limones. Y en este caso esto implica que el estudiante tiene que hacer una composición de cantidades para formar un grupo adicional. Por lo tanto, estos procesos que ha realizado el estudiante involucra o están muy relacionados a las habilidades y conocimientos asociados a la capacidad de traducir cantidades, expresiones numéricas. Ahora, también es importante como parte del análisis didáctico, analizar los errores y las posibles causas. Entonces, ¿por qué un estudiante habrá marcado la alternativa A, que indica 3 bolsas? Muchos, como Limpia mencionó, piensan que el estudiante no entendió la tarea o el estudiante no sabe formar grupos de 10. Y no es así. El estudiante que ha marcado la alternativa A, ¿qué es lo que ha hecho? Si podemos poner... Bien, el estudiante identifica los grupos de 10 que se han formado en cada una de las canastas. En la primera canasta se ha formado un grupo de 10, en la segunda canasta se puede formar dos grupos de 10. Pero la dificultad que tiene este estudiante es que no logra componer el grupo adicional de 10 limones que se forma con los limones restantes de cada canasta. Ahora lo que hay que analizar es, ¿y por qué puede tener esta dificultad el estudiante? Muchas de las dificultades que tienen los estudiantes pueden estar asociadas a falta de oportunidades. De repente el estudiante solo ha estado expuesto a situaciones en las que tiene que formar grupos de 10 a partir de una cantidad fija, de una cantidad dada. Y por lo general siempre se le pone una cantidad que es exactamente un múltiplo de 10 para que identifique cuántos grupos de 10 son. Entonces, la variedad de situaciones que se propone es lo que permite al estudiante consolidar una noción, poniendo cantidades que no sean exactamente múltiplos de 10, pero también poniendo cantidades en las que el estudiante tenga que componer grupos para identificar nuevos grupos de 10 o una nueva decena en este caso. Ahora, en el siguiente caso, un estudiante que marcó la alternativa C, 40 bolsas, ¿qué es lo que está demostrando o qué es lo que está evidenciando? El estudiante lo que ha hecho es determinar la cantidad total de limones, ¿no? Que hay, si junta los limones de la primera canasta y de la segunda, obtiene en total 40 limones. Pero hay una dificultad adicional que está evidenciando el estudiante.
Una es que no logra reagrupar esta cantidad en grupos de 10, pero además no interpreta el resultado que está teniendo en la situación dada, porque lo que él obtiene son 40 limones, no 40 bolsas. ¿Esto a qué puede deberse esta dificultad? A que de repente en las situaciones problemáticas que proponemos estamos enfatizando mucho el resultado del valor numérico, que obtenga el valor, el resultado correcto, pero no estamos motivando a la reflexión de la respuesta que tiene el estudiante, asociándolo con la situación dada. Es importante proponer preguntas en las que el estudiante vea si el resultado que ha obtenido es coherente con la situación que se ha propuesto. ¿Es pertinente? ¿Son 40 bolsas? ¿Son 40 limones? Estas repreguntas que puede hacer el profesor, el docente, al estudiante, ayudan a reflexionar acerca de su respuesta en relación con la situación dada. Una vez que hemos analizado los errores y las posibles causas que tiene el estudiante en sus dificultades de aprendizaje, lo que proponemos es las sugerencias pedagógicas. Esta noción que hemos visto es la noción de intuitiva de decena como grupos de 10 unidades. Pero nosotros sabemos que al finalizar el ciclo 3, el estudiante debe consolidar la noción de decena como una nueva unidad. Ese es el objetivo. Entonces, lo que vamos a mostrar a continuación es un ejemplo de una secuencia gradual que se puede seguir en el aula para poder lograr la consolidación de la noción de decena como una nueva unidad. ¿Cómo vamos a empezar? Entonces, vamos a mostrar el primer paso. Se puede empezar con las nociones previas que ya viene, con las que ya viene el estudiante, ¿no? Y uno de ellos es la noción de cardinalidad que ya tiene, ¿no? Esta noción de cardinalidad está asociada o se puede evidenciar cuando el estudiante es capaz de responder cuántos elementos hay en un grupo determinado. En este caso, por ejemplo, cuando le preguntamos cuántas fichas rojas hay o cuántas fichas rojas observas, y el estudiante ya tiene recursos que ha adquirido de los ciclos previos, del ciclo 2 en este caso, puede recurrir a un conteo, a una correspondencia uno a uno, a un recitado verbal, y poder responder a la pregunta 14. Aquí quiero resaltar algo. El estudiante ya conoce el número 10, pero eso no quiere decir que ya tiene la noción de decena. Si pasamos ahora a un segundo paso, empezamos a formar grupos. Empezamos a formar grupos de 2 unidades, grupos de 3 unidades, hasta llegar a grupos de 10 unidades. En este caso es importante trabajar con cantidades que no sean exactamente múltiplos de 10. Por ejemplo, podemos decirlo, con 14 fichas, yo tengo que llenar bolsas con 10 unidades. ¿Cuántas bolsas podría llenar con estas 14 fichas? El estudiante debería ser capaz de reconocer que solo podría llenar una bolsa con 10 fichas rojas y que 4 fichas quedarían fuera de la bolsa. Y aquí hay algo que quiero mencionar. Hay muchos que creen que como el estudiante ya puede formar grupos de 10 unidades, ya conoce la decena. Y no necesariamente es así. Lo que el estudiante sabe o está evidenciando aquí es que puede formar grupos de 10. Pero eso no necesariamente quiere decir que ya conoce la decena. Si pasamos a un siguiente paso, podemos utilizar otro objeto que a manera de convención represente a esta bolsa con 10 fichas rojas. Por ejemplo, le decimos al estudiante, cada vez que tengamos una bolsa con 10 fichas rojas, las vamos a reemplazar por un palito, ¿no? De esta manera, a modo de convención, lo que estamos haciendo es que el estudiante establezca equivalencia, ¿no? Ya no ve 10 objetos, ve solo uno, pero reconoce que ese objeto representa a un grupo de 10 unidades, a pesar de que solo ve un objeto. Cuando el estudiante es capaz de representar una cantidad usando esta equivalencia, usando ahora esta nueva unidad, que en este caso es el palito, ya pasó de la cardinalidad y está representando una cantidad en el sistema de numeración decimal. Cuando representa las 14 fichas usando el palito y las 4 fichas rojas, ya estamos en el sistema de numeración decimal, ¿no? Él reconoce que aquí hay 14 unidades,
aunque no las puede contar visualmente, perceptualmente, pero reconoce la equivalencia que hay entre esta nueva unidad que hemos establecido y la cantidad de fichas rojas que componen cada bolsita. Un paso adicional, una vez que aquí ya hemos consolidado la noción de escena como una nueva unidad, es importante enriquecer estas actividades partiendo de descomposiciones convencionales. ¿A qué nos referimos con una descomposición convencional? Cuando en este caso se representa una cantidad con el máximo grupo de 10 que se puede formar, ¿no? En este caso, tenemos 26 fichas y hemos utilizado dos palitos y 6 unidades para representarlas. Con material concreto se podría trabajar esto y le podemos preguntar al estudiante de cuántas maneras diferentes podemos expresar la cantidad de fichas rojas que estamos representando con estos dos palitos y estas 6 fichas rojas. Ya habiendo trabajado todo lo previo, el estudiante podría decir que hay 26 fichas, pero también que hay dos grupos de 10 fichas y 6 fichas sueltas, o que hay dos decenas y 6 unidades. Pero no nos podemos quedar solamente trabajando descomposiciones convencionales. Tenemos que seguir ahora con descomposiciones no convencionales. Es decir, representar cantidades donde no se esté utilizando el máximo número de unidades en el sistema de numeración decimal. Nuevamente, si trabajamos con la misma cantidad, 26 fichas, podemos trabajar solo poniendo al estudiante un palito de manera y 16 fichas rojas. De esta manera también le proponemos al estudiante pregunta, ¿qué cantidad está representada aquí? Y le pedimos que exprese de diferentes maneras esta cantidad. Entonces algunos dirán, nuevamente, hay 26 fichas. Otros, hay un grupo de 10 y 16 fichas. Otros, que hay dos grupos de 10 y 16 fichas. Y aquí el estudiante ya estableció las equivalencias, porque reconoce que 10 fichas equivalen también a un palito de madera. Y otros también podrían decir que hay dos decenas y 6 unidades. Y finalmente, para seguir consolidando la noción de decena en el sistema de numeración decimal, lo importante que es proponer situaciones, como las que hemos visto en la tarea que hemos analizado, en la que el estudiante tenga la necesidad de componer nuevas decenas a partir de dos o tres grupos diferentes. En este caso, si le decimos, tenemos un grupo con un palito de madera y 6 fichas rojas, y otro grupo con 8 fichas rojas, ¿cuántos grupos de 10 podemos formar? ¿No? En este caso, el estudiante debe tener, ¿no?, los recursos para poder agrupar, ¿no?, y componer las 6 unidades del primer grupo con las 4 unidades del segundo grupo y formar una nueva decena. Con esta secuencia que hemos mostrado, lo que queremos mostrar es que la noción de decena como una nueva unidad no es algo que se da de forma automática. Empieza a partir de los conocimientos previos con los que viene el estudiante, como el de cardinalidad, pasa por el formar grupos de 10 unidades y luego por establecer convenciones para que el estudiante pueda identificar esta nueva unidad en el sistema de numeración decimal y favorecer la comprensión de la decena trabajando descomposiciones convencionales, no convencionales y fomentando actividades en las que el estudiante tenga la necesidad de componer nuevos grupos de 10. Bien, ahora vamos a mostrar un ejemplo de cuarto grado de primaria y doy el pase nuevamente a Olimpia. Vamos a coger ahora un ejemplo de cuarto grado de primaria. Y cabe analizar que estos ejemplos los estamos cogiendo de la parte de conocimiento que corresponde a la comprensión del número. Y en segundo grado, la característica fue la comprensión del número natural, y esto dentro del sistema de numeración que se inicia en ese grado, la descomposición del número, los grupos de 10 y pasan a las decenas. En cuarto grado, aparece una noción, un número nuevo, en tercer, cuarto grado, en este ciclo, que ellos van aprendiendo, y ese es el ejemplo que hemos traído en la tarea. Veamos, para los invitados de una fiesta, sirvieron chicha morada y limonada. Observa, y ahí vemos los vasos servidos.
¿Qué parte de la cantidad total de vasos se sirvieron con chicha morada? ¿Podemos responder desde el chat? ¿Cuál es la alternativa que marcaríamos como respuesta adecuada? ¿Qué parte de la cantidad total de vasos se sirvieron con chicha morada? Bien, el contexto ayuda para involucrarse en la situación y poder sacar los elementos la orientación de propósito de aprendizaje que tenemos. Lo primero que hacemos es responder la tarea. Deben haberlo hecho ustedes ya en el chat. Aquí lo vamos a ver ya marcado. Y la alternativa adecuada, en este caso del grupo de vasos servidos, que son 8, y los que corresponden a los vasos servidos, que son de chicha, son 3, entonces tenemos la alternativa C, 3/8 del total de vasos. Y esto, una vez que lo resolvemos, ya estamos compenetrados en qué elementos ha movilizado el estudiante para resolver esto. Entonces, vemos los elementos, las características en función a conocimiento, capacidad y contexto. Si tuviésemos que responder nosotros, ¿qué conocimiento ha puesto en juego el estudiante aquí? Muy bien, debemos haber identificado fracciones. ¿Y qué capacidad es la que ha puesto en juego? Y muchas veces este análisis es el que cuesta un poquito más. A los docentes nos resulta mucho más fácil identificar el contenido que se trabaja y no es muy fácil precisar la capacidad que ha intervenido, la que se ha priorizado en este caso. Entonces vemos, en conocimiento está la noción de fracción y este significado de fracción que se trabaja en cuarto grado es el que corresponde al significado parte todo, que es el primero que va conociendo el estudiante y no es el único que va a trabajar, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación. ¿Qué capacidad es la que ha puesto en juego? Porque el estudiante ha observado un gráfico que lo ha tenido que interpretar y luego recodificar para ponerlo en su forma simbólica. Y eso es, comunica su comprensión sobre los números, en este caso sobre la fracción. Un cambio de código del formato gráfico al simbólico. Y finalmente, en un contexto extramatemático, porque estamos hablando de los vasos servidos y un contexto bastante cercano a los estudiantes. ¿Qué podemos ver de los alcances que ha manifestado un estudiante que responde bien esta tarea? Veamos. Habilidades y conocimientos que movilice el estudiante en la solución de esta tarea. Muchas veces pensamos que una tarea es sumamente sencilla, inmediata, casi por sí sola sale la respuesta. Pero si nos ponemos en la situación del estudiante, donde pensamos en todo lo que pone en juego, lo que debe mirar, lo que debe atender, y eso qué parte de su aprendizaje previo es para poder responder el actual, son varios elementos muy importantes que como docente debemos estar atentos. Fíjense, el estudiante que responde adecuadamente, primero, fue capaz de identificar el todo, ese todo de vasos servidos, como 8 vasos, o sea, lo cuantificó. El total son 8 vasos, algo que observó. Luego, dentro de esos 8 vasos, el siguiente paso fue ver el atributo. Todo es una categoría de vasos de refresco servidos y al interior hay una reagrupación. 2 categorías que se dan, vasos de chicha y vasos de limonada. Importante, un estudiante que viene trabajando la inclusión de clases, la clasificación, categorías importantes y los subgrupos que se forman en la base para poder clasificar y ordenar la cantidad que va a expresar. En un total de 8, hay un grupo aquí, otro grupo acá, que es lo que cuantifica en ambos lados. Y finalmente, establece la relación de los grupos vistos, de las cantidades encontradas, en función a lo que es el requerimiento de la tarea. ¿Qué le pidió? Cantidad de vasos servidos. De los 8 vasos servidos, cantidad de vasos de chicha, ¿de acuerdo? Que fueron servidos. Entonces, del total de 8, vasos de chicha fueron 3, y esta relación entre estos 2 datos es el centro para poder dar la respuesta de que finalmente lo que corresponde a la parte de vasos de chicha es 3/8. Quizás hacemos un énfasis muy detallado,
Pero vamos a ver, cuando uno de estos elementos no se atienden, como se ha mencionado, es lo que genera el error en el estudiante. Veamos entonces en esta siguiente parte los errores y sus posibles causas. Cabe señalar que son, asumimos nosotros algunas posibilidades como elementos que generan estos errores. Es posible que el estudiante, por ejemplo, el que ha marcado la alternativa A, que es un medio, solo se quedó en la parte de los atributos, la característica. Ah, mira, hay vasos, y en estos vasos hay unos de chicha y otros de limonada. Por lo tanto, hay dos grupos y los de chicha es uno de los dos grupos. No entró a cuantificar nada, se quedó solo basado en su clasificación. Otra posibilidad de error, aquellos estudiantes en la letra B, donde hablan de un elemento. Ah, muy bien, hay 8 vasos, ellos sí identifican el total, hay 8 vasos, y luego ven los vasos de chicha y dicen, ah, este es un vaso de chicha, 1 de los 8. Este es otro vaso de chicha, y hablan de este elemento en relación al conjunto. Esa relación no ha sido bien establecida y genera este error marcando un octavo. Y finalmente, aquellos alumnos que pierden de vista el todo y se quedan en los subgrupos formados, los de chicha y los de limonada. Entonces, hay 3 aquí, hay 5 acá, entonces la respuesta es 3 y 5 porque tienen que leer los 2 grupos encontrados. Muy probable, esta fue una de las alternativas entre los errores que se muestran que tuvo mayor porcentaje en la respuesta. Y muy probable es por la forma como lo leen. Si el estudiante lee la fracción 3 sobre 5, enfatiza buscar 3 y buscar 5. Si comienza la lectura de 3/5, comienza la mirada dentro de un grupo, buscar esta parte. Una de las razones que vamos dando, por lo tanto, la noción de fracción como parte de todo, que comienza en 4.º grado, ya una tarea bien analizada nos alerta qué puede estar pasando, qué elementos, qué aspectos no están consolidando el estudiante para constituir el aprendizaje esperado. Veamos algunas sugerencias, orientaciones pedagógicas frente a esta tarea. Entre las orientaciones, queremos señalar primero lo coloquial, lo cotidiano, lo que trae el estudiante de su vida misma a la escuela. Y es el uso de la fracción de manera cercana, coloquial. Por ejemplo, en este primer caso vemos... Iniciar con esta noción de fracción con un lenguaje coloquial. Por ejemplo, dame la mitad de la naranja, parte el chocolate en 4 partes, entrégale 1/4 a él, vamos a esperar 1/2 hora, etc. Entonces, ya nos vamos en este sentido común usando la idea de la fracción en su expresión correcta como una parte, una porción de un algo que fue constituido. Entonces, usemos estos ejemplos como punto de partida, como acercamiento que desde ya nos traen los estudiantes. Una segunda pauta que damos en estas recomendaciones es utilizar las diferentes representaciones. La representación gráfica, la expresión verbal, la representación simbólica, en gran parte de la matemática son los grandes sustentos que tenemos. Y es mucho lo que falla en el tema de las fracciones. Muchas veces los estudiantes conocen las fracciones a partir de su escritura. Escribe 3 sobre 5 y se lee 3/5 y dibújalo. O solo ya sabe fracciones porque lee 3/5, porque escribe 2/3. Y es importante que se lea correctamente, que se represente en concreto, en gráfico, porque todo esto va dando la noción de esta cantidad fraccionaria en función a lo que expresa. Una tercera orientación es que las fracciones no deben ser trabajadas solo en la lectura y la escritura, o solo la lectura y la gráfica, solo para representar. También aquí hay que desarrollar todas las capacidades. A partir de las fracciones, el estudiante tiene que relacionar, sustentar, argumentar, explorar, conjeturar. Todo esto debe hacerlo a partir de las fracciones, que no quede una lección solo de una escritura porque no consolida. Y aquí vamos a dar algunos ejemplos que se pueden ir dando de diversas maneras. Por ejemplo, las regletas de colores.
Son regletas que inclusive podemos tener las tiras de colores y que en muchos casos comienza muy rápido a cuantificarse. Esto vale uno, esto vale dos, cosa que no se recomienda porque lo más importante son las relaciones que establece el estudiante a partir de su exploración. Entonces, por ejemplo, una pregunta como muestra, ¿qué fracción representa la regleta verde claro? Que ahí la estamos señalando, ese pedacito chiquito. ¿Qué fracción representa? Ahí el estudiante observa y tiene que tomar una decisión y argumentar su decisión. Bueno, si la comparo con este referente, es un medio. La verde claro es un medio de la verde oscura. ¿Y por qué dice que es un medio? Porque si pongo y comienzo a manipular dos veces la verde oscura, veo que esto es un medio. Pero también puede ser un tercio de esta otra regleta, que puede ser la celeste. Pero también puede ser tres medios en función, y comienza él a sustentar, a explicar, a compartir, y no solo a responder a nuestras preguntas de aquella fracción que quiero que vea. Entonces, esta parte de desarrollar las capacidades nos va dando esta constitución de una noción más sólida. Otro de los puntos es lo que ya cierra para cuarto grado. Si está iniciando el sentido de la fracción, su primera noción, tercer, cuarto grado, son las fracciones usuales, como lo denomina el currículo. Se pide en situación cotidiana, en todas las representaciones, que el estudiante haga juego de diversos recursos y formas de pensar, pero muchas veces todo esto responde a la fracción como parte todo continuo. Y también debe trabajarse en este grado parte todo discreto. Y esa es la última parte que vamos a precisar en estas orientaciones. Cuando hablamos de la parte fracción como parte todo continuo, sabemos que es la que más se trabaja en el aula. Es una unidad, un todo, ya sea una pizza, una torta, una tortilla, una cartulina, un terreno. Hay un todo que fue dividido en partes iguales. Y es frecuente este trabajo y muy probable el estudiante lo responda bien. Y es correcto. El estudiante responde adecuadamente esto de parte de un todo. Pero también tenemos el otro significado que debe desarrollarse en cuarto grado, y es la fracción parte todo discreto. ¿En qué radica esto? En que el punto de partida es un conjunto de objetos, y un conjunto de objetos que va a ser reagrupado, en cantidades iguales cada grupo de estos objetos para poder expresar la fracción. Y esto no es algo natural que se da. Esto es algo que hay que orientarlo, hay que dar pautas, ellos tienen que explorar. De lo contrario, vienen concepciones que no les permite trabajar adecuadamente esta noción. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de las manzanas verdes y las manzanas rojas, entonces hay un total de 6 manzanas, y se les pregunta qué parte de este conjunto son manzanas verdes. Y si lo vemos, hacemos grupos de 2, de 2 manzanas verdes, otro grupo de 2 rojas, hay 3 grupos de igual cantidad de manzanas y uno de los 3 grupos son manzanas verdes. Todo esto lo vamos hablando de cómo reorganizan los grupos y cómo van. Es probable que un estudiante diga, no puedo hablar de fracciones porque las manzanas no se parten. Si eso sucediera, es porque solo está reflejado el de arriba, el parte todo continuo, que la fracción es hay que cortar, hay que partir. Y acá no se está cortando las manzanas. Imagínense si fuese una fracción de una cantidad de estudiantes. Obvio que no podría hablar de fracción porque a los estudiantes no los vamos a cortar. Entonces, esta es una noción que tiene un punto de partida, un significado distinto. Es de una colección y de una colección donde todos no son iguales, pero sí tienen un atributo común. Todas son manzanas, solo que unas son verdes y otras son rojas. Otro de los obstáculos, otra de las dificultades que puede tener el estudiante en este tipo de trabajo, si es que no se le brindan las oportunidades de desarrollar esta noción como fracción parte de todo discreto, es que, por ejemplo, acá me estás hablando de tercios, denominador 3, y el denominador indica la cantidad total, y yo veo 6. Un estudiante que está comenzando las fracciones, como docente, no le podríamos decir que se trata de que simplifique, saca la mitad y luego se está aprendiendo las fracciones, no puede estar a la vez aprendiendo otros aspectos que vienen después. Entonces son las estrategias de la lectura, de la reorganización. Puedo hablar de las 6 manzanas y 2 sextos son verdes. Puedo hacer grupos de 2 y uno de los 3 grupos son manzanas verdes. Entonces
Este manejo es importante tenerlo a partir de cuarto grado. Y para terminar esta parte, tenemos lo que corresponde al conocimiento en sí, se alcanza, como lo indica la teoría de campos conceptuales, por un conjunto de elementos que ayudan a consolidar el aprendizaje de la noción que se trabaje. Una, la situación que da significado, que le da sentido a lo que se va a aprender. Otro, el concepto mismo que se debe alcanzar, consolidar, concretar, ya sea a través de propiedades, definiciones. Y el tercero es la representación, lo que permite comunicar ese pensamiento matemático que se está alcanzando. Hubo en las consultas que vi del comienzo que indicaban si la matemática puede aparecer por el caso de las operaciones, por las operaciones solas. Primero la parte algorítmica y después la parte de las situaciones, del contexto. Podría hacerlo, pero realmente lo que permite que el estudiante explore es cuando uno le da sentido. Mira, tienes tantas galletas, tienes 32 galletas y vas a repartirlas, no sé, entre 5 estudiantes. Y el hecho de ir repartiendo les va dando sentido de qué vienen a ser los elementos, en qué consiste el cociente, qué significa algo que quede. Y le permite explorar sus propias estrategias y no solo seguir una estrategia ya establecida. Entonces, como respuesta a esta pregunta de Dan Morochi, diríamos que ayuda mucho a partir de los contextos, porque involucras al estudiante en la tarea, a que él aflore sus propios recursos de respuesta y con ello estaría ya listo para pasar a una formalización de los procedimientos, en este caso, si fuesen los operativos. Bien, con esto terminamos el sentido de la fracción y lo importante que es trabajar a partir de las capacidades, las representaciones y esa situación que lo involucra le da sentido para entender y no quede solo en una escritura. Pasamos ahora al ejemplo de sexto grado de primaria con Lilian Isidro. Estaba apagado el audio, disculpen también a todos. Bien, continuamos con la tarea de sexto de primaria y en este caso tenemos una tarea referida a otra noción. Ahora vamos a poderla conversar con ustedes. ¿De qué se trata esta tarea? Tenemos lo siguiente. En la banda de música de la escuela hay 30 estudiantes, de los cuales 2/5 tocan tambor. ¿Cuántos estudiantes de la banda tocan tambor? ¿No? Una tarea que tiene un contexto real, ¿no? De todas maneras, en las escuelas siempre hay conjuntos de personas. Miren que esta es una cantidad discreta conformada por personas. Y lo que se pide ayer es los 2/5 de esta banda. Y los 2/5 de esta banda son chicos que tocan tambor. Entonces, por favor, los que están también en línea, van completando, ¿no? Representando probablemente mentalmente en un papel. ¿Cuál es la respuesta? ¿Será 60 estudiantes? ¿15? ¿12? ¿6? ¿No? Vamos ahí unos segundos y esperando algunas respuestas por el chat si se dan y si no, la van haciendo durante el desarrollo. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿No? 2/5 de 30 estudiantes. Pues la respuesta es, tal cual vemos allí, 12. 12 estudiantes corresponden a esta parte de niños de la banda que tocan el tambor. ¿Qué capacidades, según el análisis didáctico, cuando yo propongo, yo maestro, propongo una tarea a mis estudiantes o un problema de este tipo, también tengo que tener claro con anticipación cuáles son sus características, qué capacidades, qué contexto y qué conocimiento pretendo construir a partir de esta tarea? Entonces, según lo que hemos visto hace un rato, ahora vamos a tener las siguientes características. Ahí vamos. El significado que ahora se quiere afianzar y construir es la difracción como operador. ¿Y qué significa esto? Que la fracción adquiere el rol de una operación. Es una secuencia de operaciones que los chicos utilizan para calcular una cantidad de un todo. ¿Qué capacidad está involucrada aquí?
la de traduce datos y condiciones a expresiones numéricas. ¿Por qué razón será esta la capacidad más preponderante? Ojo, porque si vemos la situación, ¿no? Hay un todo, o sea, hay datos que hay que relacionar, hay un todo, hay una fracción de ese todo, hay partes que, digamos, personas que representan esas partes y hay que finalmente usar un conocimiento matemático o un procedimiento operativo para resolver. El estudiante ha de tomar esas decisiones. Ahora vamos a detallar cuáles podrían ser esos procedimientos. ¿Qué habilidades entonces y conocimientos se movilizan cuando el estudiante resuelve una tarea como esta? Vamos con la primera. Para empezar, siempre los maestros aseguramos que los estudiantes comprendan la situación. Una de esas comprensiones se garantiza cuando los chicos reconocen que aquí hay un todo, ¿no? Ese todo, esa unidad, como también leíamos en el chat, es una unidad, hay una unidad aquí y son los 30 estudiantes, ¿no? Entonces, reconocer que los 30 conforman el total sobre el cual vamos a trabajar es clave, ¿no? Además, tenemos que hay una fracción que se va a hallar sobre este todo. También el estudiante tendrá que identificar 2/5. ¿Qué significa 2/5? ¿No? Entonces, hay nociones previas que le van a servir al estudiante para interpretar este valor. Recuerden que la tarea anterior ya estaba referida a la noción de fracción como parte de todo. Por tanto, leer 2/5 ya significa para ellos que eso es una parte de ese todo que acabamos de señalar. Entonces, probablemente él ya asocie los 2/5 como esa parte de 30 y pueda establecer incluso que esto se calcularía con una multiplicación. Aquí ocurren dos procedimientos posibles, ¿no? Si es que ya estamos con estudiantes que comprenden la noción parte todo y ahora usan la fracción como un operador. Por ejemplo, que los chicos multipliquen 2, ¿no?, por los 30 estudiantes y lo dividan entre 5. Otros chicos pueden optar por dividir 30 entre 5 y luego multiplicarlo por 2, ¿no? Ambas opciones son válidas. También es posible, y seguro eso debe estar entre los pensamientos de quien nos escucha en este momento, es que también los chicos recurran a otras estrategias, ¿no? Representaciones, cálculos, por allí, incluso hay muchachos, dependiendo del nivel de desarrollo matemático que tengan, van a dibujar, van a representar con algún símbolo estas cantidades, probablemente. Pero estos serían los procedimientos que esperamos se desplieguen cuando hay una noción construida en el chico, que es ver a la fracción como un operador. Finalmente, como toda situación y como la tarea se refiere a la capacidad de traduce datos a expresiones numéricas, esta capacidad requiere que una vez que yo tenga la respuesta numérica, yo pueda regresar a la situación original de contexto y darle un sentido al número. Si el número que hallé fue 12, tengo que saber que ese 12 tiene relación con el total de 30. Ok, 12 es una parte y está dentro del número 30. Guarda lógica, es 2/5 es menos que la mitad de 30, por tanto 12 está bien, ¿no? Está bien que sea menor que 15. Entonces el niño puede hacer comprobaciones, ¿no?, sobre su respuesta y ver si es lógica, si cumple las condiciones de la situación y finalmente hasta comprueba y le da sentido a su respuesta. Por eso sale 12 estudiantes. Pero no todos los chicos tienen éxito en estas tareas, ¿verdad? En nuestras clases notamos que surgen también dificultades y los chicos cometen ciertos errores en el procedimiento. Ahora atendemos a esos errores como parte de este análisis. Por ejemplo, ¿qué sucedería con los chicos que marcan la alternativa A? Probablemente alguien que marcó 60 estudiantes como respuesta evidencia algunos errores. Vamos aquí a notar cuál principalmente. Que tratando de explicar su respuesta a 60, probablemente este chico multiplicó los 30 estudiantes por 2, ¿verdad? Como si fueran números naturales. Y responde 60. Entonces aquí ocurre varias cosas por consecuencia que interpretar. Esos 60, él no los asocia con nuevamente los datos iniciales, ¿no? Eran 30 estudiantes, ¿cómo una parte puede ser 60? Ese tipo de preguntas probablemente no se hace, ¿no? O no llega a esa reflexión
Por tanto, no revisa si su respuesta tiene un sentido en el contexto. Entonces, hay un procedimiento también, el 30x2, que no responde a una comprensión de la fracción como operador. De pronto, tal vez los opera como si fueran números naturales y no entendió cómo se trabaja este proceso de multiplicar un número natural por una fracción. Para el caso de la respuesta B, 15 estudiantes, ¿qué pudo haber pasado? Probablemente los 30, lo que hizo el estudiante fue dividir 30 entre 2, porque tiene la idea de que al operar fracciones se dividen las cantidades, ¿no? De pronto esa rayita al medio, tal vez en el proceso de construcción del significado que estos chicos hacen, tal vez surge la idea de que eso es dividir, ¿no? Y entonces eso predomina y tiende a dividir y no relaciona más allá la fracción y el resto de valores que tiene, ¿no? Entonces responde 15. Aquí es posible que tampoco haga esta reflexión sobre 2/5. A ver, fracción como operador 2/5. 2/5 es casi la mitad, es menos de la mitad, ¿cómo es? Entonces pudo haber tal vez reflexionado que 15 que 15 es la mitad de 30 y por tanto 2/5 no podría ser 15. Pero estas reflexiones tal vez tampoco las llega a hacer, ¿no? Entonces ahí miren, hay mucho más que analizar también sobre cómo el proceso de la traducción, de la modelización de la situación también ayuda para retroalimentar, para identificar las dificultades del muchacho. Otra tercera respuesta u error en que incurrirían los estudiantes es que determine el valor de 1/5 del total. Es decir, marca 6 estudiantes. 6 es 1/5 de 30. Entonces, probablemente ya no trabaja más que con el 5 que está abajo y divide 30 entre 5. Podría también entenderse como que este estudiante llegó a la mitad, halló el 1/5, pero la expresión decía 2/5. Entonces no termina calculando las 2/5 partes, ¿no? Pero también es posible que la misma noción de fracción como operador, que es la que está aquí fuertemente evaluada, no terminó de consolidarse en él, ¿no? Porque solo divide entre 5, pero ¿y qué hace con el 2? Tal vez no tiene idea de qué hacer con el 2 o cree que eso no participa en la operación. Y responde 6. Entonces, este análisis de las respuestas de los muchachos cuando la tarea es con claves y o abierta, es importante hacerlo. Incluso entre los mismos chicos pueden también notar sus propios errores, ¿no? De manera que aperturamos este espacio para que se discuta sobre y qué refleja una respuesta frente a otra, ¿no? Y tratar de hacer preguntas para que los chicos pues mejoren. Bien, en base a todo este pantallazo de habilidades, conocimientos y errores, vamos ahora a pasar a las orientaciones pedagógicas que podemos dar para que en concreto ustedes apliquen en sus aulas, ¿no? Bien, estas orientaciones pedagógicas pasan por ayudar al estudiante a transitar desde la noción parte todo hasta la noción de fracción como operador, pero digamos apoyándose en representaciones gráficas que pudiesen ayudarle a entender de qué se trata esa operación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos que para desarrollar la comprensión de la fracción como operador a través de estas operaciones usamos este soporte que es el rectángulo que ven aquí. El rectángulo representa ese todo. Es como que estuviéramos los 30 estudiantes en todo ese rectángulo en filitas, ¿no? Pero sabemos que hay que calcular el 3/5 de 20, ¿ok? Podría ser que un estudiante opere 20 entre 5 y multiplique por 3. Esto pasa por apoyarlo gráficamente y decir, las 20 personas están divididas en 5 grupos, en cada grupo 4 personas, y de esos grupos tomo 3, y eso es la parte que está sombreada en verde. Entonces aquí tenemos pues que la fracción 3/5 es en este caso 12. ¿No? El apoyo de la noción de fracción como parte todo, miren que sirve de sostén para entender qué significa este procedimiento de dividir y multiplicar. Divido para hallar las partes y luego multiplico para tener el total de esas partes, pero en cantidad, ¿no? No tanto la representación como lo anterior que da, ¿no? Muy bien. Otra de las situaciones que lo pueden llevar a transitar y entender mejor esta noción de fracción como operador es también trabajar con estas cantidades continuas, ¿no? Por ejemplo, un terreno. Aquí
vamos a poner una situación referida a un terreno y que de ese terreno una parte está siendo sembrada de espinacas, por ejemplo. Queremos aquí en esta situación que los niños exploren ese efecto transformador de la fracción sobre la cantidad sobre la cual se aplica. Veamos, este es el terreno de 450 metros cuadrados. La consigna dice en un terreno de 450 metros cuadrados se destinó un quinto para sembrar espinacas. Un estudiante podría escribir un quinto de 450 metros cuadrados, que parece a este lado, y representarlo o asociar esto con, ok, un terreno, cinco partes, y mentalmente incluso grafican su un quinto, y en este caso está de color verde. Podrían pasar a operar. Un quinto de 450 es 400 entre 5, total 90. Y colocar y representar este dato en la representación gráfica y comprender que esa es la parte a la cual se destina justamente para el sembrío de espinacas, ¿no? Entonces, hay dos apoyos gráficos en estas dos primeras orientaciones, ¿no? Como una noción previa, la de parte todo, ayuda a entender una noción como operador que les va a servir para poder calcular estas cantidades para otros casos, ¿no? No solo las fracciones impropias como un quinto, ¿no? Sino para fracciones también incluso mayores que la unidad, tres cuartos, cinco medios de una cantidad, tres séptimos, doce tercios, en fin. Poderse mover, ¿no? Con tranquilidad y entender por qué multiplica y divide, ¿no? O en sentido contrario. Vamos a pasar a otras orientaciones. Estas otras tienen que ver ahora con comprender y un poco ya que el niño deduzca este procedimiento, que el estudiante deduzca este procedimiento, tratando de más o menos comprender el procedimiento de multiplicar y dividir. Y para eso usamos una analogía. Aquí vamos a reflexionar sobre el significado usando dos máquinas, ¿no? Dos máquinas de estas que usamos en las clases para explicar también las funciones, pero en este caso es para explicar el efecto transformador de la fracción. Tenemos cantidades que entran, 5, 10, 20, 60, y cantidades que salen, ¿no? Vamos a analizar un caso. Por ejemplo, en este primer gráfico, aquí tenemos cantidades que están entrando, por ejemplo, el 5, ¿no? Ingresa el 5, se transforma 3 quintos por esa cantidad y sale 3. Nuevamente ingresa 10 a la máquina, se transforma y sale 6. El estudiante debería analizar qué es lo que está pasando con estas máquinas. La pregunta que haríamos tras la observación de estas tablas es que el niño investigue cómo funciona cada máquina, que lo explique en sus palabras, con una secuencia de operaciones, pero que descubra que finalmente el 5 se está multiplicando por 3 y dividiendo entre 5, ¿no? Y también apoye estos resultados que obtiene, 3, 6, 12, con otras comprensiones de la fracción o con comprobaciones que respalden su razonamiento, ¿no? Por ejemplo, 3 quintos en este caso es mayor que la mitad, ¿no? Por tanto, miren, entra 5 y sale un número que es mayor que la mitad de 5, ¿no? Nuevamente, entra 10, se multiplica por 3 quintos y sale un número mayor que la mitad, por ejemplo, de 5. Pero exactamente ese número es 6, porque es la 3 quinta parte de 10. Lo mismo pasa con esta otra máquina aquí a la derecha. Transforma de manera distinta. En este caso ya es una fracción mayor que la unidad, ¿no? Y obviamente los niños ahora van a notar otro cambio. Y ese cambio hay que buscar que lo expliquen. Ingresa 6, 4 tercios por 6, sale 8. Y así, 18, 4 tercios por el número y sale 24. Nuevamente que ellos expliquen cómo opera 4 y 3 para que estos números resulten como están en la columna señalada en color verde. 8, 24, 40. Y colocamos en las tablas un número adicional cuya respuesta no está. Podría haber más. En clase esto se puede incluso cambiar a otras cantidades, explorar con los muchachos cantidades impropias y propias, de manera que ellos puedan también ver y qué pasa con los resultados. El procedimiento que se repite en ambas es multiplicar por la cantidad del numerador y dividir entre el denominador. Otros habrán descubierto, no, puedes dividir primero entre 5 y luego multiplicar por 3.
ambas son equivalentes. Lo cierto es que estas discusiones que se podrían crear entre los estudiantes nos garantizaría que los chicos comprendan la fracción como operador y comprendan también de manera reflexiva este algoritmo. Bien, otra orientación es la referida a abordar posibles concepciones erróneas, ¿no? Durante el proceso de aprendizaje, los estudiantes van construyendo también ciertos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, ven alguna regularidad y empiezan a elaborar ciertas hipótesis, ¿no? Que ellos validan solo porque ven la regularidad. Por ejemplo, en esta tabla notamos que, antes de pasar al ejemplo de abajo, todos los números que ingresan al multiplicarse por una fracción menor que la unidad 3/5, siempre me da un valor menor que el valor que ingresó. Entonces creen que al multiplicarse por una fracción de este tipo, siempre se disminuirá. O entonces al multiplicar por fracciones, las cantidades pueden disminuirse. Vamos a ver qué sucede. Una concepción que los chicos pueden construir en el proceso de aprendizaje es creer que toda multiplicación da como resultado un número más grande. O sea, en el tránsito de los naturales al aprendizaje de las fracciones, los chicos trasladan lo que observaron con los naturales, miren allí la tabla, y creen que esto mismo se replica con las fracciones. Entonces, 20 por 3 me da 60, miremos aquí. 20 por 5 me da 100. Y así, todas las operaciones que han hecho ellos con naturales, siempre el resultado del producto es mayor que los otros dos valores que multiplicó. Entonces, esta noción previa que construyó con los naturales la traslada a las fracciones y cree entonces que se debe cumplir también para las fracciones. Pero va descubriendo que al introducir la fracción como operador, 20 por un cuarto la cantidad ya no sale, pues, mayor que 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, rompen ellos una concepción, pero a la vez reconstruye una nueva, que es qué es lo que sucede con los números cuando se multiplican con una fracción. Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿por qué 20 por un cuarto no aumenta? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué no aumenta? Entonces ellos tendrán que explicar, es que un cuarto es la cuarta parte porque estoy multiplicando por uno y lo divido. En realidad hay varias explicaciones que ellos podrían dar, pero todas recurriendo a nociones previas y la misma noción de fracción como operador. Otra noción, otro conocimiento, digamos, en proceso y erróneo también, es que de pronto crean que al multiplicar un entero por una fracción, siempre el resultado es menor. Vamos a analizar los casos. ¿De dónde podrían sacar los muchachos esta concepción que van, digamos, desarrollando? Por ejemplo, observan que 20 por un cuarto es 5. La cuarta parte 20 es 5, vale. 20 por 2/5, 8. Ahora me da 8. Y 20 por 5/4, 25. Y se rompe otra vez, ¿no? Es decir, a multiplicar por una fracción menor que la unidad, siempre sale un número menor. Pero y ahora que esta fracción cambia, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, nuevamente ocurren, digamos, nuevamente una reflexión, una reconstrucción del significado y con ciertas propiedades que van surgiendo de las fracciones, ¿no? No siempre que multiplico por una fracción, siempre es menor. Ahora estoy avanzando hacia otra comprensión. Depende de la característica de la fracción. Si es propia o impropia, sucederá un cambio distinto. Entonces, la pregunta que podemos hacer a los muchachos para poder reflexionar sobre esta propiedad de esta, ¿no?, característica que surge al multiplicar estas cantidades es preguntarles por qué 20 por 5/4 no disminuye. Entonces, se van generalizando, ¿no?, algunas propiedades de los números y también construyendo explicaciones en base a una noción que es la fracción como operador. Bien, entonces, en general, se podría decir que las sugerencias que les damos a ustedes es siempre acompañar las dificultades, es decir, plantear actividades que atiendan a esas dificultades, pero que busquen en el estudiante reflexionar, explorar, comprobar, representar estas cantidades, hallar explicaciones, argumentar sus respuestas, respaldar sus respuestas en procedimientos, en significados, ¿no? Eso sí los llevará a superar las dificultades. Pero si solo nosotros nos dedicamos, ¿no?, en general, a de repente intentar superar estas dificultades, dejándoles una larga lista de operaciones,
no será suficiente, ¿no? Eso puede atentar incluso contra la seguridad del estudiante, ¿no? Porque se está pidiendo que solo aplique un procedimiento repetitivamente y sobre todo mecánicamente, que es lo que nos preocupa. Sí hay que aprender un procedimiento, en eso estamos de acuerdo los maestros. De pronto ciertos procedimientos son la base de conocimientos más complejos, estamos de acuerdo. Pero para poder aprenderlos hay que hacerlos reflexivamente. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar a otro grado. Entonces voy cediendo la posta a Percy Merino, quien también va a compartir su pantalla para cerrar esta última parte y nos vamos al nivel de secundaria. Bien, Percy, adelante, por favor. Estaba comentando, Percy. Hola, Lili. Entonces, sí, adelante, para que puedas continuar. Proyectas tu pantalla. Ok, voy a compartir entonces. Gracias. A ti. Agradecería si me confirman. Están perfecto. Sí, no te preocupes. Un ratito, por favor. Un momento, por favor. Ahora sí, ¿lo ven bien? Perfecto. Ok. Bueno, hemos llegado a la última parte de, casi a la última parte de esta presentación. Vamos a empezar a analizar ahora un ítem de segundo de secundaria. Y en esta situación vamos a ver algo muy particular. Ocurre que este es un ítem que se ha propuesto o se propuso en la evaluación censal de estudiantes del año 2018. Y este ítem trató de recoger información sobre, digamos, la comprensión de la fracción como parte todo en los estudiantes de segundo de secundaria. Y ustedes dirán, ¿por qué parte todo en segundo de secundaria? Si se entiende que esa es una definición, un significado que debería haberse ya logrado en los primeros grados de la primaria. Teníamos nosotros evidencias que este concepto todavía no había sido, digamos, alcanzado o comprendido por muchos estudiantes de la secundaria. Entonces, en esta situación tan particular, exploramos. Y es por eso que se propuso la tarea que a continuación vamos a presentar, ¿de acuerdo? Dice, se dibujó la siguiente bandera sobre un papel cuadriculado, ¿ok? Acá observamos una bandera que tiene forma cuadrada, ¿de acuerdo? Que tiene forma cuadrada, donde observamos que está conformada por una cuadrícula más o menos de 4x4. Y vemos en esta bandera que hay sectores que están pintados o se van a pintar de color azul, un sector que se va a pintar de color verde y otro que se va a pintar de color rojo. En función a esta información, se les pregunta a los estudiantes, o se les preguntó a los estudiantes, ¿qué parte de la bandera es de color rojo? Y entonces, a ver, los que están de repente en línea, podrían pensar en cuál podría ser la respuesta. Recordando, claro, que se le pide esto al maestro o que el maestro debe ser consciente de trabajar o resolver la tarea que va a proponer al estudiante antes de proponérsela al estudiante, primero, y segundo, no pensando solamente como profesor que sabe o que tiene un amplio conocimiento en matemática de pronto, sino pensando también en las posibles estrategias que el estudiante puede utilizar para resolver la tarea. Muy bien. Los que ya han resuelto, de repente, en estos segundos que hemos tenido la tarea, han deducido o han resuelto y han encontrado que la respuesta es un medio de la bandera. Es decir, la zona roja representa la mitad de la bandera. La siguiente parte de un análisis didáctico, luego de haber resuelto la tarea y el maestro ser consciente de qué habilidades y qué capacidades y qué conocimientos se ponen en juego, es caracterizarlas. ¿De acuerdo? Es reconocerlas. Entonces, vamos a ver. Estamos hablando de tres aspectos dentro de nuestro marco curricular que tenemos que deberíamos considerar en el análisis didáctico, que son los conocimientos, las capacidades y el contexto en el que se encuentra el problema. Si hablamos del conocimiento, creo que para todos los que estamos presentes en esta ponencia,
va a quedar claro que el conocimiento está vinculado a las fracciones, específicamente al significado de la fracción como parte todo, en cantidades continuas. Si hablamos de la capacidad, sabemos que las capacidades están de alguna manera siempre integradas y están involucradas en, en un problema. No necesariamente están todas, de pronto aparecen más unas que otras, pero hay una capacidad que de pronto, en función al contexto de querer reconocer cuál es la principal capacidad que se pone en juego, vamos a tener que enfatizar. En este caso, me encantaría que ustedes, los que están de repente escuchando y viendo esta presentación, puedan arriesgarse a proponer cuál es la capacidad que principalmente se enfatiza de acuerdo a nuestro marco curricular. Sabemos que está el traduce, el comunica, el elabora y usa, y el argumenta. ¿Cuál de esas cuatro capacidades se estaría enfatizando en esta presentación? Los que pueden darse el tiempo para responder sería una gran cosa. Ya después vamos a compartir a ver cuántos están tan cerca de lo que buscamos o de lo que hemos enfatizado en esta tarea. Para poder identificar eso, obviamente tendrían que haber pasado por el paso uno, es decir, resolver la tarea y entender el sentido y la lógica y las habilidades que se ponen en juego. Muy bien, si lo han hecho, de pronto, entonces podríamos decir que la capacidad que principalmente se está movilizando es la de la comunicación. Comunica su comprensión sobre los números. ¿Y por qué la de la comunicación? De pronto alguien dice, no, yo pienso, asumo que está más el traduce, o de repente alguien dice, no, para mí es un elabora y usa, o de repente por ahí alguna persona puede pensar hasta que es un argumenta, ¿no? La capacidad que más se enfatiza. Como ocurría en cuarto grado, pasábamos nosotros de una representación gráfica a una representación simbólica, lo mismo está ocurriendo acá. En el caso de una cantidad continua, observamos que estamos pasando una representación gráfica de una fracción, en este caso la zona que está pintada de rojo del cuadrado, y la tenemos que expresar en su representación simbólica. Esa característica de este tipo de tareas en las cuales los estudiantes pasan de una representación a otra representación de un objeto matemático es una característica que principalmente se enfatiza en la capacidad comunica. Es por eso que se le ha asignado la comunicación. Junto con este análisis de las capacidades y los conocimientos y el contexto, que es un contexto extramatemático porque está vinculado a una situación, digamos, cotidiana en el que el niño podría elaborar su banderita, está de la mano el conjunto de habilidades y conocimientos que el estudiante va a movilizar al resolver la tarea. Vamos entonces a decir, por ejemplo, si pensamos, el maestro pensó en diferentes formas de resolver la tarea, podríamos decir, por ejemplo, y lo va a tener claro el maestro, porque un estudiante podría descomponer el todo en partes equivalentes, tal como estamos viendo en este cuadro. Por ejemplo, se hizo un trazo vertical y en esa lógica entonces se dividió la zona roja en dos zonas, ¿no? En la zona que estamos pintando en estos momentos, que sería un cuarto de la bandera, y la otra zona que también representa un cuarto de la bandera. Por lo tanto, la parte pintada de rojo serían dos partes de las cuatro partes que están pintadas del total de la bandera. Por lo tanto, estaríamos hablando que eso representa a un medio de la bandera. Otro estudiante podría identificar la parte y el todo a partir de sus unidades, de sus áreas en unidades arbitrarias. Es decir, a partir de contar cuadraditos, que es la unidad arbitraria, como unidades de superficie. En este caso, entonces, el estudiante podría contar los 6 cuadraditos completos, ¿de acuerdo? Pero además de eso, como identifica que todavía le faltan 2 sectores arriba y abajo que no son cuadraditos completos, los podría vincular con cada uno, la zona de arriba y la zona de abajo, como un cuadradito. Por lo tanto, serían 2 cuadraditos más, haciendo una traslación o una descomposición de ese triangulito pequeño en ambos lados y encajándolo en el cuadradito incompleto, tanto en la figura 7 como en la figura 8. Por lo tanto, estaríamos hablando de 8 cuadraditos del total, de un total de 16. Es decir, la parte roja representa un medio de la bandera. Otro estudiante
podría haber realizado un trazo ya no vertical, sino horizontal, e identificar algo muy bonito. Esta es la zona roja, y esa zona triangular que está en la parte superior, la rota, ¿de acuerdo? Y completa el rectángulo de la parte inferior del cuadrado. Por lo tanto, sin necesidad de hacer operación alguna, el estudiante identifica que esa parte roja representaría la mitad de la bandera. Como ustedes pueden ver, en esta situación muy particular de esta tarea, el estudiante ha puesto en juego sus habilidades para componer, descomponer, identificar, visualizar. Hay mucho de habilidades vinculadas a habilidades geométricas, la visualización para componer y descomponer formas y llegar a reconocer cuál es la fracción que representa esa parte roja. Como siguiente parte del análisis didáctico es meternos en la lógica de los errores y de las causas de estos errores. Y en eso vamos. Uno de los posibles errores, o mejor dicho, una de las dificultades que podrían presentarse es que el estudiante identifica inadecuadamente las partes. ¿A qué nos referimos con eso? A ver, un minuto, voy a bajar esto un poquito. Voy a esconderlo, ya. Por ejemplo, el estudiante que considera las partes mostradas como si fueran equivalentes. Ajá, estamos viendo que un estudiante que marca un tercio de la bandera, que sería, si no me equivoco, la alternativa C, ¿de acuerdo? La alternativa C, ese estudiante, por ejemplo, evidencia ya un tipo de dificultad de fondo, ¿no? Si está diciendo, bueno, una fracción surge de partir un cuerpo o de dividir a un cuerpo o una unidad. Entonces, como esto es una división de una banderita en tres partes, entonces la parte roja representa una de esas tres partes. Representa un tercio. ¿Qué evidencia da? Por ahí estamos ya dándonos cuenta que está evidenciando la dificultad de comprender la noción del parte todo, de la fracción como parte todo. Es una dificultad conceptual, porque esta noción se da cuando las partes son equivalentes. ¿Ok? El siguiente estudiante también tiene dificultades para identificar inadecuadamente las partes. Por ejemplo, este estudiante puede haber marcado un cuarto, que es la alternativa B. ¿Y por qué marcó un cuarto? Hizo tal vez el trazo vertical, se inclinó a mirar por la figura que de pronto le llamó la atención, o de repente supuso que, bueno, la parte roja, al hacer ese trazo vertical, es una parte de 4 y la otra parte también es 1 de 4. No compone la figura y se queda solamente con una de ellas, ¿ok? Y representa a una de las partes, en este caso, la parte que está coloreada, como un cuarto, ¿ok? Y finalmente, otro posible error podría surgir porque el estudiante identifica inadecuadamente el todo. Cuenta y compone cuadraditos de la parte de color rojo y las asocia con el denominador. ¿Qué significa esto? El estudiante pierde la perspectiva o no marca la diferencia entre un todo y las partes y, bueno, hace un conteo adecuado de cuántas unidades arbitrarias o cuántos cuadraditos estarían relacionándose en la zona roja y, por ende, dice, son 8 y lo vincula inmediatamente con el denominador que se presenta en la alternativa A. Se olvida del significado del todo y de la parte y lo vincula inmediatamente con el 8. Entonces, no está identificando cuál es su todo, cuál es su parte general, que es en este caso todo el cuadrado. En este caso, la forma o la figura o el banderín en forma cuadrada. Con eso lo que queremos mostrarles es un poco las posibles causas. Podrían haber más o las dificultades que de fondo pueden estar dándose. Esencialmente, en cada una de ellas, lo que vamos a observar es que de fondo, la principal dificultad que se está evidenciando es una dificultad a nivel conceptual. Es decir, que el estudiante todavía no llega a comprender el sentido y el significado de la fracción como parte todo. Como última parte, dentro del análisis didáctico, viene entonces ahora las orientaciones pedagógicas. Y como les decía al comienzo, no nos sorprende que, bueno, los que estamos cerca en este tipo de procesos de conocer las pruebas o los resultados de las pruebas estandarizadas, de alguna manera
o los que estamos en el aula, simplemente sabemos que los maestros llegan a secundaria y se dan con la sorpresa que los estudiantes todavía no han consolidado el trabajo con fracciones, ni siquiera en el significado como parte todo, y por ende no pueden operar con fracciones, no pueden realizar procedimientos con fracciones porque hay de fondo una gran dificultad. Entonces, parte de las orientaciones pedagógicas apuntan a eso, a que nosotros, si vamos a trabajar la fracción como parte todo, o si sentimos la necesidad de que mi estudiante llegue a comprender eso, entonces démosle la oportunidad, por ejemplo, a que se enfrente a situaciones en las que puedan representarse partes congruentes con formas diferentes. ¿Qué quiero decir con eso? Utilicemos una cuadrícula. La cuadrícula es potente para este tipo de actividades, por si acaso. Por ejemplo, aquí podremos observar cómo dos figuras que tienen formas diferentes tienen la misma área, es decir, son equivalentes. Tenemos un triángulo y un rectángulo. O, por ejemplo, aquí tenemos dos figuras que tienen formas diferentes. Una tiene la forma de un trapecio y la otra tiene la forma de un pentágono, pero tienen la misma área. Otra forma de poder darle la oportunidad y poder nosotros como maestros cerciorarnos si nuestro estudiante también está comprendiendo esta noción es cuando, por ejemplo, le damos la oportunidad que se enfrente a un todo diferente, que salga ya del clásico rectangulito dividido en partes iguales, o el cuadradito dividido en partes iguales, o el círculo dividido en partes iguales. No, sino que se encuentre con figuras irregulares o con figuras poco usuales para representar o dibujar a un todo. En este caso, por ejemplo, vemos una figura en forma de cruz, donde se ha dividido en 10 partes congruentes de forma triangular, y se le pide que represente o que sombree los 3/10 de esa figura en forma de cruz. Otra oportunidad que podrían tener los estudiantes es que determinen qué parte del todo está sombreado, pero sin darle el todo dividido en partes iguales o en partes equivalentes, sino que él se tome la molestia de completar sus partes. Es decir, ya sea si es en hoja cuadriculada, va a ser más claro, de repente más próximo y más accesible para el estudiante poder darse cuenta qué parte es esa parte sombreada de ese todo. Pero si fuera que no, el estudiante podría utilizar sus habilidades vinculadas a la estimación para determinar qué parte sería, sin necesidad del todo, sin necesidad de haber dibujado nuestro todo ya dividido en partes equivalentes. Un aspecto también importante es darle la oportunidad a los estudiantes de que ellos puedan reconstruir el todo o la unidad. Por ejemplo, en este caso, esta figura representa un cuarto de una unidad y se les pide que dibujen la unidad. Si esto es un cuarto, entonces, si dibujo uno más, serán 2/4, y uno más, serán 3/4, y si uno más, serían 4/4. Con esto lo que logramos no solamente es que reconstruya la unidad, sino que entienda esa relación parte todo bien clara. Cuando se le pide a un estudiante, mira, me tomé, por ejemplo, de una jarra de refresco, me tomé, la cuarta parte o los dos tercios, ¿qué parte me quedé sin tomar o qué parte se queda todavía de jarra en el líquido de refresco en la jarra? Muchas veces los estudiantes, no sé si les ha pasado, posiblemente sí, pero dice, profesor, pero falta un dato, no sé cuánto hay en la jarra, ¿no? Entonces, no le estamos preguntando por la cantidad, sino le estamos preguntando por la parte del contenido que todavía falta o que todavía queda. Y este tipo de tareas ayuda a comprender eso. Muy bien, como les decía, al finalizar el segundo grado de secundaria, tenemos evidencias que los estudiantes en segundo grado de secundaria siguen teniendo dificultades para la fracción como parte de todo. Entonces, el momento de reflexión tiene que ser cómo estamos dando esta noción. Y el segundo momento de reflexión tendría que ser: ok, muy bien, trabajamos la fracción como parte todo. Y a partir de eso, ¿la fracción se comporta igual en todas las situaciones? Estamos viendo que no. Con la fracción como operador, por ejemplo, el comportamiento es diferente. El operador en la fracción actúa como un elemento que transforma una cantidad, la opera a una cantidad. Y en este caso, la parte todo es diferente. Por ese motivo, sugerimos que al menos en la secundaria, los estudiantes ya hayan consolidado otros significados de las fracciones, como el que estamos viendo a continuación.
Por ejemplo, hablar de la fracción como cociente no es lo mismo que hablar con la fracción, que hablar de la fracción como parte de todo. Como observamos en este gráfico, lo que observamos aquí es que, a ver, déjeme, observamos que aquí tenemos 5 naranjas y queremos repartirlas entre 4 personas de manera equitativa. Por ende, si queremos repartirlas, podríamos distribuir a cada estudiante una naranja y con la última naranja dividirla en 4 partes iguales para que cada uno tenga la misma cantidad. Ese significado es diferente al significado de la fracción como parte de todo. En este caso estamos hablando de que la fracción es la representación de lo que recibe cada estudiante. Es decir, cada persona recibe una naranja y un cuarto de naranja más, lo que representaría a los 5 cuartos de naranja, por ejemplo. Entonces aquí la fracción está actuando ya como el reflejo de una acción de reparto y ya no, ya no como, como el reflejo de tomar en cuenta una parte y un total. Otro significado de la fracción es la fracción como medida. Por ejemplo, este significado tal vez es muy poco trabajado, pero aunque no lo crean, es el más concreto, uno de los más concretos, junto con la fracción como cociente, con el que el estudiante puede, digamos, comprender poco a poco el sentido de la fracción. Por ejemplo, acá tengo 2 regletas, la regleta A y la regleta B. Y trazamos un convenio, la regleta B que sea mi unidad de medida o mi patrón de medida para medir la regleta A. En esa lógica, entonces, si yo tengo la regleta B que me va a servir para medir la regleta A, tengo que tener en cuenta que la unidad mínima de medida de mi regleta B es esta partecita que está aquí. Y esa partecita representa a un cuarto de mi regleta B. Entonces, empiezo a medir mi regleta A comparándola. Ok, esta cantidad, ¿a qué representa de la regleta B? Un cuarto, esta porción de la regleta A. Esta segunda porción a 2 cuartos de la regleta B. Esta tercera porción a 3 cuartos de la regleta B. Esta cuarta porción a 4 cuartos de la regleta B. Sin embargo, la regleta A es más grande, pero este pedazo de acá será un cuarto más de la regleta B. Por ende, entonces, lo que me voy a dar cuenta es que la regleta A, ¿ok?, representa a 5 cuartos de la regleta B. Y como ustedes pueden darse cuenta, si observan hacia arriba, pueden darse cuenta que estamos hablando de una misma fracción, 5 cuartos, pero en una acción de cociente o de reparto, y 5 cuartos en una acción de medida, que es totalmente diferente. Es un contexto y una situación diferente en donde la fracción surge de la comparación de una longitud, en este caso hablando de longitud, de una longitud respecto a otra longitud, teniendo a una de ellas como una unidad de medida o como un patrón de medida. Finalmente, la fracción como razón es otro significado que también se debería trabajar en la escolaridad, al menos al finalizar secundaria, ya los estudiantes deberían haber alcanzado esto. De acuerdo al currículum, los estudiantes al finalizar segundo y secundaria ya deberían haber logrado este último significado. ¿De qué trata este? Bueno, se trata de comparar 2 cantidades que no necesariamente son de la misma naturaleza. Por ejemplo, aquí quiero comparar la cantidad de limones respecto a la cantidad de cebollas. Si comparo la cantidad de limones respecto a la cantidad de cebollas, yo puedo decir, observando la cantidad de limones y cebollas, 1 a 1. Digo, un limón, ¿qué parte de la cebolla representa? Ah, esta parte es 1, 1 con 1. Ah, eso representa un cuarto del total de las cebollas. Este siguiente limón será 2 cuartos, y este tercero 3 cuartos, y este 4 cuartos. Quiere decir entonces que hasta aquí tendríamos los 4 cuartos de la cantidad de cebollas. Pero hay uno más. Ah, entonces esto significará que representa no los 4 cuartos, es decir, un cuarto más, sino serían los 5 cuartos. Por ende, vamos a ver acá, perdón. Silencio. A ver, vamos a ver. Un ratito, por favor. No quiere avanzar. Voy a salir del puntero. Ah, ahí está. Por ende, la cantidad de limones, podríamos decir, representa a 5 cuartos de la cantidad de cebollas. En este caso, la fracción como razón,
observan, ya no tampoco, no surge de ese significado que es el que más trabajamos en la clase, porque es el resultado de comparar dos cantidades, ¿ok? Que normalmente lo dirían, pues, pero esto es un poco forzado. No, no es forzado, porque, ojo, la fracción como razón tiene vinculación con el significado de razón, claro está. Si yo digo, por ejemplo, en un aula, por cada tres niñas hay dos niños, ya hay una relación, una razón entre la cantidad de niñas y niños. Y si yo quiero comparar esa cantidad, diría que la cantidad de niñas representa los tres medios de la cantidad de niños en este caso específico. Con esto, entonces, colegas, queríamos nosotros decirles lo siguiente. A ver, un ratito. Hemos hecho ejemplos de análisis didácticos de diversas tareas a lo largo de la escolaridad, en segundo grado, en cuarto grado, en sexto grado y en segundo de secundaria. Y ustedes dirán, pero lo veo muy vinculado a fracciones. A ver, un momento, empecemos. Sabemos en la parte izquierda vemos que en el siglo III se da el inicio de la comprensión del número natural, estamos hablando de primer y segundo grado, y además de eso el inicio del sistema de numeración decimal. Pero ojo, es el inicio, no significa que el sistema de numeración decimal solamente se consolida en tercer grado. Eso todavía sigue desarrollándose en el siglo IV, es decir, en tercer y cuarto grado, y en el siglo V, es decir, en quinto y sexto grado. Pero paralelamente a eso, ya desde el siglo IV, es decir, a inicios del cuarto grado de primaria, o a mediados del cuarto grado de primaria, el estudiante ya tendría que pasar por la experiencia de la fracción como parte todo, en paralelo. Es decir, y no solamente como hemos visto en las situaciones que Olimpia y Lilian mencionaban, no solamente en el parte todo continuo, sino con el parte todo discreto, es decir, con trabajar con valores, con conjuntos que tomen a una cantidad contable, a un valor contable de números, de objetos o de cosas, de personas, de frutas, etcétera. Entonces, no basta con hacer el trabajo, solamente vinculado a cantidades continuas, porque le damos solamente parte de lo que el estudiante necesariamente debería comprender dentro del significado de las fracciones. En la vida real, las fracciones, no todo es continuo, más bien al contrario, casi la mayoría de cosas con las que nos rodeamos son cantidades discretas. Entonces, sí es importante trabajar o abordar el significado de estas fracciones, ya sea como parte todo, como operador, como medida, como cociente, como razón, en cantidades continuas y o en cantidades discretas. Como observamos, el siglo V, fracción como operador, ya no es suficiente el parte todo, ya se espera que el estudiante ya haya logrado la fracción como operador, la fracción como cociente y medida, e incluso la fracción como medida te da pie al trabajo con los decimales para comprender y encontrarle un sentido de la aparición cuando las cantidades no son exactas. La precisión con la que buscas la medida de un objeto, la longitud de un objeto, te va a invitar a que trabajes con valores decimales. Finalmente, en el siglo VI ya se espera que los estudiantes hayan logrado la fracción como razón y la consolidación incluso de los números racionales. ¿Qué significa eso? Que en teoría los estudiantes ya deberían, al finalizar el segundo de secundaria, tener, digamos, un dominio, óptimo de los números naturales, sus operaciones, los valores enteros, los números enteros, sus operaciones y propiedades, y las fracciones y los decimales. Sin embargo, sabemos y somos conscientes que eso en la vida real no necesariamente se está dando. Y finalmente, en el siglo VII, la comprensión del número irracional y la introducción de los números reales. Se espera que ya para tercero, cuarto y quinto de secundaria, los estudiantes no solamente ya vean a los racionales como el conjunto numérico, digamos, que debería abordarse, sino además ya ampliar su campo numérico a los números irracionales con la aparición de situaciones en las que se trabajen con decimales que no son exactos, que no tienen periodo, que no presentan periodo, como en el caso de las raíces inexactas o en el caso de las constantes matemáticas. Y esto que dé pie a la introducción de los números reales. Lo que hemos querido entonces es mostrarle eso, pero en este caso quiero hacer un especial énfasis
que tiene que ver con, a ver, ya para, a ver un ratito, por favor, no quiere avanzar. Ahí está. Y ya que hemos hablado bastante de las fracciones, entonces vamos a hablar de la gradualidad de los significados. Alguien por ahí preguntaba en el chat, decían, ¿cómo empezar? ¿Cuál sería la mejor forma? Ok, va a depender mucho de la realidad de nuestro sistema educativo, en este caso, en otros países, por ejemplo, las tres primeras no necesariamente son abordadas en ese orden. En algunos otros países, como les decía hace unos minutos, la fracción como cociente o la fracción como medida es el inicio de la comprensión de la fracción y la fracción como parte todo es después. En nuestro sistema educativo, la fracción como parte todo en cantidades continuas o discretas es el inicio del conocimiento o de la comprensión de la fracción para luego introducirnos a la fracción como cociente, medida y operador. Y finalmente la fracción como razón, que es uno de los significados, digamos, menos intuitivos posiblemente o más abstractos, implica un mayor nivel de abstracción para su comprensión. Esto es importante mencionarlo porque el maestro piensa o supone, o a veces nosotros mismos suponemos que estos significados no son necesarios y que con el parte todo van a comprender todos los significados en cualquier situación problemática, y eso no es verdad. ¿No? Muchas veces queremos que con ese significado el estudiante sea capaz de resolver todos los problemas. Finalmente, conclusiones y recomendaciones. El análisis didáctico de tareas matemáticas, con todo lo que hemos visto, permite al docente reflexionar sobre el propósito de las tareas que se plantean de los estudiantes, anticiparse o predecir los posibles errores y el origen de estos, diseñar sesiones de aprendizaje que atiendan a las necesidades y fortalezas de los estudiantes. Entonces, ahí radica la importancia de este análisis didáctico. Atender las necesidades de los estudiantes, no solamente llevarnos como maestros por el contenido, sino también atender a las capacidades y habilidades que yo quiero poner en juego para justamente desarrollar la competencia matemática. Y además de eso, predecir los errores que el estudiante podría tener para poder comprenderlos mejor cuando estos se lleguen a dar. Finalmente, entonces, se recomienda incorporar el análisis didáctico en los procesos de planificación y evaluación para la mejora de los aprendizajes. Colegas, estas son nuestras referencias bibliográficas, que espero que puedan servirles, y les agradecemos mucho su participación y el interés por este tema. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a los ponentes del día de hoy. Muchas gracias Percy, muchas gracias Olimpia, muchas gracias Sara, muchas gracias Lilian por esa interesante conferencia que nos han permitido llevar a todos los presentes, directores, docentes, padres de familia, ¿no? Les agradecemos por esta interesante ponencia, ¿no? Queremos hacerles llegar también las felicitaciones y el agradecimiento respectivo de parte de todo el equipo de comunidad de aprendizaje, en especial del programa Transformando Escuelas, que también estuvo siguiendo esta actividad. Les comentamos que hemos dejado el enlace para marcar su asistencia el día de hoy en la descripción, perdón, en los comentarios de este video. Las preguntas, por cuestiones de tiempo no va a haber un bloque de preguntas, pero es cierto de que durante la exposición los profesores nos han ido respondiendo algunas de las que se han estado haciendo en el chat. Vamos a pasar a una un momento ahorita de darle el pase a los ponentes para que en un pequeño lapso de tiempo nos puedan brindar un saludo a todos los que nos están escuchando en esta sesión. Un saludo por el día de mañana, por el Día Internacional de las Matemáticas. Así que vamos a darle el pase. De repente nos podrían apoyar dejando de compartir la pantalla para que salgamos los cuatro. ¿Sigo compartiendo? Sí, ahorita sigue compartiendo. Vamos a dejar de compartir para poder estar todos en... Ok, vamos a empezar como lo habíamos practicado y finalmente le damos también el pase a Guido para que nos mande un saludo. ¿Sí? Entonces, estimado Olimpia, te escuchamos atentos ahora. Bien, bueno, un gusto poder dirigirme en una fecha tan importante para el mundo entero, porque es un Día Internacional de las Matemáticas. Y es un propósito para reflexionar al respecto, como una área formativa, de tomar las matemáticas más allá del número, del cálculo, de la precisión
y comenzar a verlo en la parte relacional, funcional, utilitaria, una matemática que nos ayude a formar criterio, a tomar postura, a definir realmente. Bueno, un abrazo a todas las personas involucradas en esto, docentes, directivos y desde las funciones que estamos involucrados en la matemática, para apostar por ello, porque cada vez sea un área que se siente que realmente cale en la formación y en el derecho de formación de todos los estudiantes, de todas las personas en la vida misma. Un saludo. Bueno, también me uno a los saludos de todo el equipo y resaltar la importancia de la matemática para el avance de la ciencia, de la tecnología y de muchas áreas que permiten el avance de nuestro país. Y motivar a todos nuestros colegas a enseñar las matemáticas de forma apasionada, pero también con mucha disciplina y con mucho rigor, que es tan importante, y motivando a los estudiantes a ver la funcionalidad de la matemática en la vida diaria. Un saludo especial para todos nuestros colegas. Bien, yo también me uno a estos saludos por la Semana de las Matemáticas y mañana, que es el día central, y también a todos los maestros y público interesado que nos ha seguido y que seguro continuarán pudiendo ver también la presentación en los próximos días. Animarlos también a participar de las actividades, poner también a disposición de repente sus saberes. Las experiencias de los maestros en las aulas son sumamente valiosas y muchas de ellas necesitan espacios para ser también compartidos con otros colegas. Entonces los invitamos a que ustedes sientan también que SOPEMAT es la puerta abierta para recibir sus experiencias. Podemos organizar incluso más adelante pronto un intercambio de este trabajo que han desarrollado los maestros en educación a distancia en este tiempo, la educación remota, las dificultades, las ganancias a nivel de experiencia y de pedagogía que han ganado en este tiempo también. Entonces, gracias por tu participación. Nos estamos viendo mañana. Y SOPEMAT los recibe con los brazos abiertos, así que estamos ahí para continuar compartiendo. Muchas gracias. Bueno, solamente para terminar, agradecerles a todos su participación y bueno, y desearles que el día de mañana sea un pretexto, un motivo más para seguir aprendiendo. De pronto van a haber charlas que de verdad felicitamos también al apoyo que nos está dando la Municipalidad de Lima, SOPEMAT mismo, en la organización de este evento. Y de verdad, un espacio de reflexión para los docentes, únicamente en el sentido de que tengamos la flexibilidad para poder aprender cada vez más, para averiguar, para investigar, para compartir, y de esta manera ir consolidando cada vez más nuestra labor docente, ¿no? En el bien de los estudiantes. Una vez más, muchas gracias por todo. Sí, bien, solo para despedirnos también y hacerles presente a todos nuevamente esta fecha especial que estamos celebrando. En realidad, el mundo matemático está de fiesta, ¿no? Y es por eso que en SOPEMAT no podíamos dejar pasar esta fecha. Y tenemos en la Municipalidad de Lima, que es nuestra casa, es la casa de Lima, y nos sentimos acogidos con ellos y con otras organizaciones. Y también ahí tengo que reiterarles la invitación, porque el día de mañana tenemos un programa súper especial que empieza a las 10 de la mañana. Se estará transmitiendo por nuestra página de Facebook Live. Entonces, acompañarnos desde las 10 de la mañana, tenemos unos invitados especiales, ¿no? Inclusive hay sorpresas. Yo les hago desde ya la invitación a que puedan acompañarnos el día de mañana. Entonces, que vivan las matemáticas y nos vemos el día de mañana. Gracias. Que vivan entonces las matemáticas. Nos encontramos el día de mañana. Sí, SOPEMAT tiene unas actividades que se van a realizar por la mañana, ahorita las están viendo en pantalla, y por la tarde desde esta misma página de Facebook de Lima Educación
tenemos los talleres, no, perdón, una conferencia sobre el uso de aplicativos tecnológicos para enseñar matemáticas con Rosa Cuba Samani. Sí, así que los esperamos a todos. Nuevamente, muchas gracias a todos los ponentes que nos han acompañado hoy día: Olimpia, Lilian, Sara, Percy. Muchas gracias, Guido. Nuevamente, reiterar el agradecimiento a Sopemat por su apoyo y especialmente a los especialistas que nos han acompañado durante estos días de conferencias. Mañana los esperamos para celebrar el Día Central, el Día Internacional de las Matemáticas. Muy bien, los invitamos a que se suscriban, a que le den me gusta a este video, también le sigan esta página de Facebook para que estén atentos de demás presentaciones, conferencias y talleres de esta línea de acción de Transformando Escuelas de Comunidad de Aprendizaje. Bien, no dejen de estar atentos a nuestras redes sociales. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias a los ponentes, Percy, Olimpia, Sara, Lilian y Guido nuevamente. Nos despedimos también con todos los que nos han acompañado, dejando sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Y bueno, damos por finalizada esta conferencia. Muy buenas tardes con todos. Adiós. Gracias.